¿O en dónde te encuentras? ¿De día o de noche? Es de noche. ¿Dónde te encuentras? Estoy afuera de un cuarto. Okay. Entra al cuarto y me dices qué pasa. Hay algo que parece que impidiera ingresar allí. Muy bien. Cuento de 1 a 3 y estás con Axalón y Artidanti. Verifícame. Sí, correcto. Muy bien. Ellos paralizan todo lo que está fuera y dentro del cuarto. Hola, Artidanti, abre la puerta. Sí, es como si hubiera una luz, pero no es, es como una luz como materializada. Todo el cuarto tiene una especie de luz verde, parece que se pudiera tocar, una luz pesada. Dile esa luz que se presente en su forma original ahora. No, ahí hay algo que está manipulando ese, es como un campo. Un campo, una radiación. Ok, ahora le dices a Artidanti que desintegren la radiación. Axalón y Artidanti lo hacen. Sí. Listo. Sí, ya la desintegraron. Ahora llaman al responsable que puso ese campo ahí energético. Cuando llegue me dices. No está aquí en este cuarto. Ah, está ahí. Sí. Ok, paralízalo. Sí, ya está paralizado. Está en la parte, está bajo la cama. Dile que salga. Sí, ya salió. Descríbemelo. Dame su nombre primero. Raquarmec. Acuaramet. Raquarmec. Ra. Cuacmec. Raquarmec. Cuarmec, muy bien. Descríbemelo, por favor. Es como, como entre verde y azul. Es, Sí. tiene. Es como si tuviera unas vellosidades en la espalda. Una, un rostro como de entre en gris y insectoide. Y un cuerpo tiene como patas de reptil y el abdomen. Ese de gris y lo que son las extremidades tiene de 4 dedos alargados en cada una de las extremidades y pero las extremidades parecen pues lo que son las manos son como invertidas. No, o sea, lo que es la parte interior de la palma está hacia la parte externa y lo otro al contrario. Ok, dile que sí, fue el que ha estado poniéndole marcas en la piel a Kimberly. Es, Ah, perfecto. dicen Y que él es híbrido. sí. Ok, muy bien. ¿Dice que qué? No, que es le fue asignada y que es de él, hace parte del experimento
que es de él y simplemente sea, le fascina Kimberly. es como si las emociones que ella presenta de alguna manera pudieran ser transmitidas a él. Es como si la fuerza y la vitalidad de una mujer joven y sana, las emociones que ella tiene le fueran de alguna manera transmitidas esa sensación que ella tiene. ¿Cuáles son sus Pero sensaciones? ¿Cuáles son las que transmite? no, sensaciones, por ejemplo, habla de lo normal, de un sueño, por ejemplo, de los sueños que les dicen sueños mojados o Entiendo. que es algo normal, pero él lo que viene a hacer es a intervenir para que una cosa que sea, que de pronto se da de una manera normal y sin tener conciencia, él interviene allí para que haya algo sobreexcitado en ella. Más de lo O sea, normal. que las funciones normales se resalten lo mayormente posible y así el poder sentir de alguna manera, y no es ni él el que siente esa sensación, él es como si fuera una antena que estuviera Enviando esa sensación. esa es la situación. Y también está trabajando con radiaciones electromagnéticas, está repotencializando todo lo que tiene que ver con la todos los lo del celular y sobre todo el celular ahí, el uso exagerado puede llevar a generar cáncer en las personas, un uso prolongado. Y es donde él trabaja con la radiación para ocasionar eso en las personas y perjudicarlo a los seres humanos. Él está haciendo como una aceleración de que no sea necesaria una exposición muy muy alargada, muy muy frecuente y muy larga a esto para que suceda, sino que él con esta radiación repotencializa, es como si utilizara este elemento para que los rayos los vuelve radiaciones peligrosas y utiliza este medio para que esto pueda suceder. Está trabajando con esto y con la generación de sensaciones para que puedan otros seres experimentar lo que son, no solo experimentar, sino estudiar lo que son las emociones. Esa es la situación y este insectoide está, este híbrido entre gris e insectoide está instalado de planta allí. Vivía ahí, mejor dicho. Y allí y también están, parece que haya implantado una especie de un aparato que emite vibraciones a la parte donde se termina el sistema límbico, donde está la glándula, que es allí donde el miedo, emociones como el miedo se generan y está sobreexcitando una emoción que es el miedo allí.
La sola presencia, Kimberly, la siente y eso le genera miedo y ellos sobrepotencializan eso para poder también generar en ella una producción mayor de energía electroplasmática de la que ellos están también aprovechando. Ok, este Racuar, Mec, está paralizado. Sí, él está paralizado. Déjame hablar con Racuar, Mec. Haz cambio ahora. Uno, dos y tres. Racuar, Mec, ¿me escuchas? Escucho. Has paralizado a Kimberly en sus sueños, le provocas miedo, le provocaste unas huellas en su piel, ya que tienes tus palmas de manos invertidas y por eso quedan sus uñas grabadas en ella. O sea, la deseas prácticamente, ¿no? Eres como una antena que emite a tu jefe todas las sensaciones de ella y te aprovechas, ¿cómo es que te aprovechas del tema del orgasmo? ¿Cómo haces para sobreexcitar eso y qué haces con esa energía? Solo ¿Qué soy pasa? un instrumento, yo no tengo nada que ver con ella. Solo soy un instrumento de planta acá. Pero Yo no tú pusiste las huellas en pienso la piel de ella. nada. Soy un transmisor, simplemente. Eres una A mí. máquina. ¿Y cómo se llama tu jefe? No tengo autorización de ello. Nada, me lo dices o lo saco de tu carcasa de cerebro. Yo no soy máquina. Eres un híbrido, es un sirviente máquina. Te fabricaron. Te hicieron con Sí. partes de todo, de reptil, de gris, de insectoide. Tengo partes también que no son humanas, no son, no tienen que ver con ello. ¿Y qué partes tienes? Algunas partes metálicas. Ah, entiendo, ya entiendo por dónde va el agua al río. ¿Y hace cuánto la estás molestando? ¿Cuántas vidas? Sé nada de ello. Haz Yo cambio. apenas. Déjame con Juan. Haz cambio. Eso es como más bien. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Esa creación parece más bien de metalianos. Bueno, dile al tirante que le saques de su cabeza el nombre de su jefe, del registro que tenga de jefe, y me lo das. ¿Qué dice? Rancio Cur. Anciocur. Ancio. Rancio. Rancio Cur. Rancio. Rancio Cur. Ranciocur. Muy bien. Dile a ese híbrido que Ranciocur, ¿cómo es? Que te describa a su jefe. Ya sabes su nombre. Dile que te lo describa. Sí, es, dice que es que tiene 3,50 m y que es de color como entre verde y azulado, pero es metalizado. Tiene alas medianas, unos cachos que apenas le asoman. Tiene una pequeña escafandra. Dile que es de la cuarta media baja o cuarta media Es alta. el de la cuarta media. Cuarta D. Ok. Perfecto. Dile que lo llame. Que llame a Ranciocur. Cuando ya Ranciocur llegue ahí me dices. Sí, está acá. Paralízalo. Sí, ya está paralizada. Lo pones en una burbuja ahora. Sí, está con grilletes en su cuello, en los Con aros brazos. electromagnéticos.
Sí. Ok, los pusieron los humanos Luz Artidanti. Sí, está fuerte. Está Ya lo totalmente para. tienen, ya está inmovilizado. Muy bien. La descripción que dio Racuamec es de 3 metros, es verde, azul metalizado. Tiene alas. Sí, tiene alrededor de 3,70 m. Sí. Tiene alas medianas. El color es entre verde, como azul, verde morado, y es como de color metalizado, y tiene una pequeña escafandra. Tiene como una especie de como un mango y una espada. ¿En dónde lo Y tiene? en la cintura, como en un cinturón que tiene allí metálico, y tiene también como unas piezas de metal entre plateado y otras doradas, y tiene unos paneles de control en cada una de sus muñecas. Muy bien. Juan, haz cambio, déjame hablar con Rancio Kur, por favor. Uno, dos y tres, ahora. Rancio Kur, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Te quiero escuchar. No me quiere escuchar, pero yo sí te quiero escuchar y me tienes que escuchar. Estás bajo mi línea de tiempo. Así que el que hace las preguntas soy yo y tú las respondes. Tienes ahí a un híbrido que hace las veces de antena y te transmite todas las sensaciones de los sueños de Kimberly y le permites que infunda miedo en ella con los dispositivos que tiene en su parte superior cerebral. Me imagino que te alimentas de toda la energía de lo que ella puede percibir en sus sueños desde su parte sexual. ¿Cómo extraes la energía de un orgasmo que tiene en un sueño? Explícame eso. Es una sensación sobreexcitada. Sí. No estoy extrayendo energía, estoy sintiendo la sensación y disfrutándola. Pero si tú, Simplemente ya que no empiezo puedes sentir. cómo manipulo esta sensación para que no sea normal, para que sea. No sea, puedo transformar el amor en pasión pura. Esto me lleva, es una preparación que estoy haciendo de ella. ¿Qué quieres lograr con ese experimento y proyecto tuyo al provocar acciones sobreexcitantes en los sueños? Disfrutar, y no solo en los sueños. Me Sino también en. acerco, puedo acercarme y disfrutar una relación de pareja. Puedo entrar y estar allí disfrutándola toda, quitando a un lado el amor y sobreexcitando la pasión. Es la pasión pura lo que me genera a mí la sensación. Entiendo, es decir, que si ella va a tener un contacto con un chico. Tú entras en el joven y haces ese papel. Tergiverso todas las sensaciones, estoy entre ambos. Puedo quitar sensaciones que van más allá del cuerpo, no me interesan, no me llevan a nada. Entiendo, pero tú no puedes sentir. Me transmiten la sensación. Es gratificante. Ya quisiera sentir un orgasmo o sentir el amor o sentir la caricia de una mujer. Ya quisieras tú sentir, pero temo No decirte que no lo puedes hacer. estoy experimentando con ello. ¿Y a qué nivel de sentir has llegado?
Porque para poder sentir tendrías que sentir el amor. Y eso está lejos, muy lejos, muy lejos de No ti. tiene nada que ver con el amor, no me entiendes. Sí, te entiendo. Pero lo que deberías estudiar es el amor para que puedas comprender el gen luz. Que a eso es que realmente va tu experimento. ¿O vas a decir que no? Trabajemos juntos. Nunca. Hago, no hago negocio. Miremos a qué podemos llegar. No hago contratos ni tratos con entidades y menos con reptiles. Pudieran exaltar tus cualidades más allá de lo que tú crees. Con mi ser luz me sobra y me basta. Oh, en la tierra hay cosas muy gratificantes más allá del amor. A ver, ¿cuál es? Ah, el poder adquisitivo ¿Y qué más? podría elevarse mucho más allá. ¿Y qué más? Sobreexcitar todas tus partes por medio de las glándulas endocrinas. Y así Sentir es. 10 veces más lo que es tener un contacto con otro ser, con una hembra de tu raza. Sí. Y después, con los que haces el contrato, te dicen que sí. Después, cuando desencarnan, presos tuyos para la cuarta dimensión. ¿Sí o qué? Todo tiene un precio. Ah, no me sirven los negocios. El negocio que tengo, y eso que no es un negocio, lo que hay entre mi ser luz y yo nos permite sentir el amor, la conexión de la naturaleza, No el me amor a los interesa semejantes. escuchar esas cosas. Ah, tú ya me hablaste del No negocio. están dentro de mi rango. Ah, pues eso es lo que hay que ver. Por eso es que tú. Pregunta, pregunta, Por no eso es que quiero no me escucharte. gustan tus negocios. Pregunta, No me gustan pregunta. tus negocios. No Ahora, te cierres. ¿a cuántos humanos tienes así intervenidos para sentir la parte que llega a sobreexcitar? ¿A cuántos? ¿Con cuántos humanos tienes ese tipo de conexión? ¿Qué número? 320 millones. 300 humanos. 320 millones en cuerpos que conectas y sientes esa sensación sobreexcitada desde lo sexual, tanto cuando están en contacto sexual como cuando están en sueños. Y de ahí sacas de toda esa sobreexcitación que me imagino que los llevas a un borde de locura. La pasión no tiene que ver nada con el amor. Sí, entiendo, ya Es entendí, me quedó simplemente claro. la deformación de toda la situación. Y los haces Nunca practicar va a haber cosas no y no muy. van a haber relaciones estables. No nos interesa el amor. Sí, No entiendo. nos interesa que conformen nada. Luego haremos que tenga una enfermedad que desencarne y volveremos a traerla allí. Es un círculo sin fin. Sí, Eso sí. es lo que queremos con ella y con todos los que tenemos intervenidos. Por eso es que Y tienes el proyecto también de la radiación para alterar de una forma más rápida a través del contacto con celular y tecnología. el cáncer es uno de nuestros objetivos, una enfermedad que puede volver a su aspecto físico, a su lugar. Y volveremos a reenviarla cuando tenga una edad que no sea plena. Ya no sirve este instrumento, tiene que volver a reencarnar, volver a morir y volver a reencarnar. Entiendo. Rancio Cuar, Rancio Cur, ¿tienes jefe o tú eres el dueño del proyecto? El jefe fue destruido. ¿Quién lo destruyó? Quiero nombrar el personaje. Dilo, dilo. Que te da miedo. Ah, no, tú no sientes. ¿Quién fue el que destruyó a tu jefe? ¿Otro ser de la cuarta dimensión o quién?
¿Quién destruyó a tu jefe? No importa. Lo voy a sacar de tu cerebro, me lo dices. ¿Quién destruyó a tu Excelión. jefe? Excelión. Excelión. Uy, tienes mala suerte. Y te acabas de encontrar con Artidanti. Y yo que somos uno. Excelión eliminó a tu jefe y veo que tú te salvaste. Yo ya no estaba con él. Con tu jefe. Yo soy Hasta. una disidencia. El ¿Cómo así? laboratorio ¿Tu laboratorio qué? está acá. Muy bien. ¿Y cómo llama tu planeta? No, hemos incursionado en un asteroide de Andrómeda, de la constelación de Andrómeda. ¿Y cómo se llama? Asteroide, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusiste el nombre? Valkyra Quarimactis 348. Dejémoslo 348 por ahora. Muy bien. ¿Y allá cuántos humanos luz tienes? No tengo nada, es un asteroide vacío. Es un asteroide vacío, eso no lo crees, sino tú. ¿Y aquí en el laboratorio? ¿Dónde queda tu laboratorio? ¿Dónde queda tu laboratorio? ¿Dónde? En Chile. En Chile. Muy bien. ¿Y cuántos humanos, aspectos físicos tienes atrapados? ¿Cuántos? 40 millones. 40 millones. Y humanos luz. Si tienes aspectos físicos, tienes humanos luz. ¿Cuántos? 39.844.300. 39 millones. Perfecto. ¿Y cuántos robotcitos, cuántos híbridos tienes? Como ese que tienes en la casa de Kimberly. 30 millones. 30 millones, perfecto. Haz cambio, déjame con Juan ahora. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, dice este Rancio Cuar que tiene, no tiene un planeta, sino que tiene un asteroide de Andrómeda. Referencia 348. Como para dejarlo corto. Pregúntale a Artidantes si allí tiene humanos luz. Si allí tiene los humanos luz, los 39 millones. Y pico que dijo. Sí, Ahí los tiene. allá los tiene. Junto con los aspectos físicos. Todos los aspectos físicos Laboratorio. en el Chile, sí. Ok, muy bien. ¿Oíste lo que dijo? Excelión eliminó a su jefe. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Nos desplazamos a este asteroide de la constelación de Andrómeda 348. Cuando estemos allí me dices. Sí, estamos acá. Descríbeme el asteroide. Es pequeño, es un nada. Es como la misma configuración de la Luna, un lugar muy muy golpeado por impactos. Muy bien. ¿Tiene en ese planeta tiene híbridos o reptiles al mando de él? Son reptiles y híbridos, tiene las dos. Pero Okay. los híbridos como si los tuviera en hibernación, como si estuviera
fabricándolos. trabajando ahí alrededor muchas edificaciones. Sí, tiene como complejos, son como una especie de, como de cúpulas, como de, sí, como si fuera una especie de una cúpula, como si una, fuera una carpa, la misma forma como de una carpa. Sí. Y allí son, no son muy altas. Y hay una donde tiene los híbridos. Hay otra donde hay un, una, donde tiene aspectos físicos. Los tiene como en hibernación, pero hay como unas conexiones en cada uno de los tiene como con la cabeza dirigida hacia la tierra. Es, Entiendo. Boca abajo, por decirlo de alguna manera. y tiene unas una especie de es como un acordeón en cada una de las de esas partes. Es como que el acordeón saliera de la cabeza y se extendiera hasta una gran, hasta un plato inmenso. Es un plato que, dijera yo, es hasta un poco más grande que el satélite. Es como una, como si estuviera recogiendo una señal. Y de allí, de los aspectos físicos, se desprende como unas sillas que están conectadas a cada uno de las de las partes del aspecto físico, del cerebro a la boca. O sea, se ve que penetran por allí, pero están conectados al sistema. Y hay muchas conexiones a la parte que tiene que ver con el plexo sexual. Y de allí pasan Juan, como ¿me escuchas? a todas las terminaciones, Juan, ¿me escuchas? a la silla. También tiene que ver como la ubicación de la parte, como si alguien se sentara ahí, quedara también. Los cables van por debajo y en la, y en la silla parece haber como una especie de, como de Juan. plato, pues una forma como de plato, pero es como si tuviera una forma extraña, no se la podría definir. Juan, ¿me escuchas? Es como una forma de, o sea, daría, si, como si se sentara alguien ahí y diera también la ubicación del plexo sexual allí. Y de ahí sale un montón de, se ve como de especie de chuponcitos. Parece como esos que le ponen a la gente para medir, para hacer electrocardiogramas y cosas así, pero Juan, estos chuponcitos traen como ramificaciones, millones de ramificaciones, y está allí en la silla. Es como si alguien se sentara ahí y recibieran señales, o si el gran plato lo recibiera una señal, fuera transmitida al aspecto físico que hace la interpretación de las señales y que las transmite allí a este, a estas especies de sillones que hay al frente de los aspectos físicos. Juan, ¿me escuchas? Juan, ¿me escuchas? Juan. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Tenemos una interferencia en el sonido, pero ya la vamos a solucionar. Paraliza, dile a Artidandi que paralice todo el planeta y lo respires, queda ahí.
Sí, correcto. Muy bien. ¿Me escuchas? No. ¿No me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, ahí están los humanos luz. Primero procedamos a eso. Sí, ahí están es como si estuvieran atrapados en, es como un campo electromagnético, pero están por fuera, están haciendo desactivación de todo lo que es el campo de energía, como si rompieran con una especie de circuitos que hacen que la bomba que los cubre se quite y el se disperse y todas las conexiones que estaban generando energía para todo el satélite se deshacen. Los aspectos físicos están primero destruyendo los humanos luz, unas sillas con terminaciones nerviosas allí en su parte, la parte que tiene que ver, destruyen toda la silla y todas las terminaciones nerviosas que hay al frente del aspecto físico, inmediatamente todas las terminaciones que van a los diferentes puntos del aspecto físico, sobre todo concentrado en la parte sexual y en el sistema central nervioso, quedan rotas. El acordeón, una especie de acordeón que va conectado a la antena que recibe la transmisión, es destruida, desensamblada y destruida. Debo interrumpirte. Tengo que decir si sí, este problema que tenemos de comunicación tuvo que ver con Radio Pool. De caso tuyo, además que amigo. Sí, ahí en el planeta hay una, en el satélite. En el momento en que estaba haciendo la descripción de la función de este gran plato, es como si hubieran revertido la función de transmisión, de receptora a transmisora, y hubieran mandado una especie de estática, de ondas. No son ondas, es algo que esta radiación o energía electromagnética se puede trasladar en el vacío y hizo una interferencia en todo lo que tenía que ver con la comunicación. Perfecto, entonces procede a eliminar la antena y a invertir la señal que hizo Rancho Pool. Sí, se invierte todo el, se estabiliza todo lo que el humano luz estabiliza. Bloquea todo lo que no le da autonomía al humano luz, lo saca de su hibernación, le transfiere otra vez todas las sensaciones y quita el sistema que lo está controlando y inmediatamente también se hace la separación del campo magnético que lo retiene y queda liberado. Okay. Los aspectos, los humanos luz. Los humanos luz también se ha quitado el campo magnético que los tenía atrapados.
libre aspecto de luz y libre a humanos luz. Perdón, libre aspectos físicos y humanos luz. Sí, se les ha devuelto la autonomía porque se habían convertido en parte de las antenas receptoras, se habían convertido en transmisores. Era la única. Ahora proceden a eliminar todo lo que hay en el laboratorio de la Tierra hacia el salón. Sí, ahí llegan allí, hay como un gran tanque donde están produciendo una especie, es un líquido que potencializa la, está haciendo, el líquido está haciendo toda la radiación, toda la, es como si estuvieran evaporándolo, pero esa evaporación también es, Axalón evaporando el líquido con energía calórica y Artianti lo pasa a través de Artianti que lo está transformando en un vapor inofensivo. Están destruyendo todos los, allí están fabricando todos los dispositivos que tienen que ver con receptores de radiaciones dañinas, con repotencializadores, están siendo en este momento metidos en un gran crisol, y también están siendo carbonizados, y este carbón está siendo pulverizado por la fuerza de la energía de los humanos luz. Están liberando a humanos que tienen allí también. Están, es como si los, como si transportaran también la gente allí. Es, también están haciendo abducciones y llevando gente allí para realizar los implantes. Están, están así, con los humanos. Sí, están devolviendo todo, todas las, liberándolos y devolviéndolos a sus lugares. El laboratorio es inundado por una luz que simplemente hace desvanecer toda esta tecnología. Muy bien, volvemos al planeta, al asteroide. Y ahora le dice el rancho que llame a todos los híbridos, reptiles y todos los que tengan el planeta, que lleguen ahí. Cuando lleguen los humanos luz, los ponen en una gran burbuja junto con el asteroide. Sí, está ahí. Me dejan solo a rancho. Mientras que eliminan el planeta y todos los que llegan. Dime cómo lo hacen. Sí, están llegando como por portales. Están llegando esta especie de híbridos que también tienen partes robóticas y están llegando por muchos portales. Están cayendo a la esfera. Y de la, de estos salen como de, están saliendo, salen como de, se abren portales en todas las casas, están como si fueran los huéspedes y se ve que salen de la tierra por portales y ya están llegando acá. Ahora llegan los, todos los científicos de aquel laboratorio y todos han llegado acá a esta gran esfera en el satélite, en la superficie del satélite. Sí, es como si, si el en el plexo sexual fuera
inoculada luz y explotaran sin quedar nada de ellos. Es como si inocularan una luz dentro de ellos que los empieza a hacer inflar y explotan dentro de la burbuja, quedando como pedazos de piel pegados a la esfera, que como si esa esfera absorbiera todo ello. El planeta empieza a ser absorbido también por como por una empieza a ser envuelto por una luz, la luz de Artidante y de Axalón y de los seres luz que fueron liberados, y es como si la empezaran a comprimir hasta hacerla desaparecer. Solo queda la luz allí, que se vuelve a dispersar en cada uno de los aspectos de los humanos luz. Muy bien, ahora me van a hablar con Rancho Puro. A cambio, ahora, 1, 2 y 3. Rancho Puro. Invertiste la polaridad de la antena para dañar las comunicaciones. Pero no sabías que nosotros utilizamos nuestro cerebro y seguimos con la sesión. Ha sido desmantelado, señor hermano Luz, y tú vas a ser eliminado. ¿Cómo te quedó el ojo? Mucha, la batalla no fue fácil. Pero aquí estamos, con nuestro hermano Luz. Ahora vas a ser eliminado. No funcionó tu plan de dañar nuestras comunicaciones. Al cambio, déjame con Juan. Ahora, 1, 2, 3, cambio. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ahora, Artidante elimina a Rancho Kur. ¿Eso es como lo hace? Sí, es como si lo pusiera a girar a una velocidad demasiado grande, y es como si empezaran a salir pequeñas moléculas, o si se empezaran a desprender moléculas. Estas moléculas dan contra una burbuja que ha hecho Axalón. Entonces, cada una de las moléculas que sale de este ser choca con la luz, y es como si se... si se le electrocutara, algo así, y desapareciera inmediatamente cada una de estas moléculas al contacto con la luz, de la luz. Pon el humano Luz, Artidante, al frente de Kimberly. ¿Y dices cómo lo hace? ¿Me das tu nombre? Se llama Flor Silmar. Flor Silmar. Dame un segundo. Flor Silmar. Sí, lo pones como si... si lo pusiera al lado, como si se posara al lado, pero parte de la energía de, del humano luz se... es como si se... si hiciera un puente con ella por la parte derecha de su de la extensión de su de toda la extremidad del brazo y de la mano, como si conectara con ella allí. Sí, mencioné flor sin mal. De la 12. Entonces, muy bien. Tiene que proceder a retirar todos los implantes. Sí, es se mete por la parte del estómago y está extrayendo una especie de líquido verde. Lo está primero lo está despotencializando y lo está retirando. Lo está llevando como a un contenedor de luz que lo está haciendo, como que le está quitando todo lo la radiación.
Dentro de ella hay una luz que empieza a circular también para quitar la radiación que hay en todo, dentro de todas las células de su cuerpo. Hay una, está quitando también un, terminaciones, es como si fueran, es una conexión, o sea, hay terminaciones nerviosas, lo que tiene que ver con el sistema periférico que va conectado allá al sistema nervioso central, pero todas las terminaciones nerviosas están es yendo, no están yendo directamente al plexo sexual, sino que se hicieron unos puentes, están siendo desconectados. Terminaciones artificiales que cuadruplican las normales y están siendo desimplantadas, están siendo de una manera muy cuidadosa retiradas. Se hace el corte, está haciendo el corte del puente entre la terminación nerviosa real y la que no es, y está extrayendo los implantes, que los está metiendo a otra especie de compartimento de luz donde se está dando un proceso de desintegración con ellos. Está volviendo a integrar todo lo que son las terminaciones nerviosas allí a su plexo sexual. Está ahora quitando una especie de como de es como una especie de granos de arroz que hay alrededor, que es como si fueran, se están en constante vibración, como si estuvieran conectados a un plato que se mueve y transmite vibración por unos, como si fuera un plato de 8 brazos y en cada brazo hay una, hay un grano de arroz, pero es como plateado. Y esta vibración genera unas ondas que están interfiriendo con la glándula, que es donde se generan todos los miedos, las inseguridades, de los está retirando, está haciendo el corte de la parte donde se genera la energía del vibrador y en lo que es el vibrador y pues, la parte que hace como la vibración allí para crear estas ondas contra la. Se desintegran allí mismo dentro de la dentro de ella. Entonces tiene cerebro, libro de implantes, tiene sexo, columna, corazón. Dile que revise columna y corazón. Sí, la columna también tiene, todo tiene que ver con, está haciendo desimplantes en toda la médula ósea. Es allí donde se genera dolores, pero es una sensación que se está invirtiendo, está haciéndose, todo se está centrando en, está cortando todas las terminaciones adicionales, está volviendo a restablecer, a quitar la sobreexcitación que hay en todas sus terminaciones nerviosas, haciendo las reconexiones nuevamente en el sistema central nervioso. Hay una, está quitando también como una sobre una saturación de la segregación de serotonina, que es la que también tiene que ver con la felicidad, con el está, está rompiendo con una sobreestimulación que hay allí, restableciendo sus todas sus terminaciones nerviosas del sistema central nervioso, está volviendo a restituir todas sus funciones normales, a romper con, lo, con la parte, a disminuir la,
la capacidad de dominio de hay una parte que es el que tiene que ver con todos los las funciones más elementales, las sensaciones más elementales, más grotescas que creo es lo que se puede denominar como la parte del cerebro reptil, que está allí tomando sobredimensiones, están siendo cortadas todas las terminaciones artificiales que se han hecho con este punto y que están haciendo una especie de bloqueo con lo que es su parte luz. Están siendo también cortadas y retiradas, salen por su todas las terminaciones por lo que es por sus oídos. Hay una energía que está emanando de lo que se podría llamar las manos de este ser de luz y es como si empezara a hacer un recorrido pausado por todo el cerebro. Hace un recorrido por la parte del cerebro, baja por la garganta. Está en la parte de la región pulmonar. Esta energía también está quitando una especie de como de mucosidad que hay en la parte del corazón, de la región cardíaca. Hace como si estuviera quitando una tela que estuviera enrollada allí. Sigue bajando, es como si absorbiera esa tela y la desintegrara. Empieza como si estuviera sembrando luz en lo que es la parte de su estómago y en el plexo sexual, es como si dejara como rayos de luz, como si estuviera sembrando, pareciera así, es como si pusiera una especie de haz de luz y es como si le crecieran raíces y estuviera tomando toda la parte de su sistema digestivo y el plexo sexual como si fueran unas raíces de luz que lo envuelven y empiezan a de allí a llevar energía a la parte inferior de sus piernas y lo que es a sus extremidades superiores y la parte del tronco. Muy bien. Sí, allí termina el proceso. Bueno, pero diría que le hay gramas al detrás. ¿Cómo lo hace? Todo lo absorbió la luz que recorrió por allí. Muy Estaba bien. absorbiendo todo lo que ella tenía allí, que no perteneciera a ella, y fortaleciendo sus reconexiones de las terminaciones nerviosas. Okay, ahora Artidancia, Salón, Víctor y Mar limpian su cuarto y toda su casa. Sí, ahí está quitando, es como bueno, limpiando una grasa verde de todo lo que es las paredes, es como si la luz se metiera entre ella y las paredes y cayera. Es como una grasa al piso. Esa grasa cae sobre todo, pero es luego como absorbida, como si la luz la estuviera aspirando. De toda su parte de la cama, ahí es como si una red la tuviera atrapada. Como si está quitando hilos que van desde, es como si hubiera una especie de focos de luz
iluminaran cada una de estos hilos. Es como si estuviera metida en una gran telaraña su cama y Artidanti empieza a desactivar una especie de como de conos de donde salieran estas, de donde estuvieran anclados estos hilos, son cortados de raíz y Axalón los está como envolviendo, compactando y también les está infligiendo energía calórica y los está luego aplastando y es como si saliera un humo negro que se desvanece allí. Por debajo también hay, parece que hubiera una brea que circulara por debajo en el piso, una brea negra que está como haciendo un recorrido por toda la parte inferior del piso, es extraída también como si se estuviera chupando y luego es arrojada al exterior, pero ya hay un color más claro y sin ningún es como si la luz empezara también a expandir de nuevo y ahí ellos la dirigen como hacia una de las paredes de la habitación y empieza como a meterse dentro de la pared, como si estuvieran llenando cada uno de los espacios que hay allí, como espacios cocos que hay dentro de las paredes y estos espacios vacíos son como llenados de luz. Es como, esto pasa lo mismo con las paredes, con el techo y con el piso. Empieza, hay un brillo que queda allí, una energía, y se ve que empieza como a fluir por las paredes y por el piso y allí se termina el proceso. ¿Limpia tu casa? Sí, con luz. Perfecto, ahí ella, Ana, en este momento está usted, perdón. Siéntese en este momento con su tía Ana. ¿Se identifica? Sí. ¿Tiene el tiempo? Ok, ahora le dices a al humano dulce Ana que pasa. A Mojirius. Sí, ya salió. ¿Cómo lo ves? Está un poco bajo de luz. Se ve bien, pero sí se ve la luz se ve disminuida. Dile que es lo que lo ha tenido bajo de luz. Ha habido el sistema anímico no ha estado en su mejor condición. Su aspecto físico. Eso. Su aspecto físico tiene que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, eliminando emociones que bajen el nivel vibracional. Sí, hay circunstancias que de pronto es normal que afecten el sistema anímico, pero sí hay que pasarlas ya. Lo que pasa hay que dejarlo atrás y hay que vivir aquí ahora. Sí. Aquí hasta no lo fortalece. Sí, es como lo hace. Como si también empezaran a hacer como giros alrededor del humano luz y en cada giro hubiera como un como una capa de energía que le estuvieran colocando encima y se separan y es, ya se ve muy diferente, es como si se hubiera erguido otra vez y su luz es muy fuerte. Ok, ahora Ana, el siguiente llama Ana,
nació Madre Ranulfa, que es la abuela de Kimberly. Desencarnó hace pocas semanas. Me dice si pasó a la luz, ya que tiene humano luz, o si pasó algo diferente. No, es, no se ve, es, definitivamente no se ve y es, pasó a otra dimensión. ¿Pasó a la quinta dimensión? Sí. ¿Con su mano luz, sol y mar? Sí, ella no está acá. Perfecto. Ya no está acá. Ya está acá en la dimensión, excelente. Muy bien. Perfecto. Kimberly, abre tu micrófono. ¿Sentiste algo? Sí, siento como mucha energía. Yeah, como mucha energía en mis manos. Siento muy como que le quitaron un peso de encima. ¿No hablas bien español? No. No, perdón. Por eso me tiene a mí aquí. Siento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Good. Me siento bien, contenta. Siento, I don't know, aquí, mucha paz. Paz. Bien. Ok, perfecto. Publicamos el video. Sí. Sí. Ok. Juan, área despejada. Sí. Perfecto. Muy bien, ahora nuestros hermanos los ingresan a nosotros. Sí, ya. Muy bien. Cuento de ti. Diría que salón que salga. Nuevamente. Sí. Dile que te revise por el tema que pasó con la antena de las comunicaciones. ¿Cómo? Perdón. Dile a salón que te revise. Por lo que acaba de pasar con las comunicaciones. Sí. Okay. El hombro tiene un pequeño dolor. El hombro que tenía está en recuperación. Dice que lo fortalezca ahora. Y tu mano lo hizo. Sí, me colocó algo allí. Perfecto. ¿De resto estás libre? Sí. ¿Quieres que ingrese? No. Nuestro mano. 5-1, regresamos. 5, inhalas y exhalas, sientes tobillos, pantorrillas y rodillas más despierto. 4, inhalas y exhalas, sientes muslos, cintura y abdomen más despierto, párpados más livianos. 3, inhalas y exhalas, sientes pecho, brazos y cuello más despierto. 2, inhalas y exhalas. Salas, tienes tus párpados más livianos, despierto, muy despierto, sientes puntas de dedos y pies. Muy bien, voy a contar 1 y abres tus párpados lentamente. 1 y despiertas, despacio, tienes el celular en el pecho, hazlo despacio, despacio, muy bien, despacio. Párpados cada vez más despiertos. Despiértate. Ok. Tienes el celular en el pecho. Cuidado. ¿Cuál es tu celular? ¿Cuál abre el micrófono de la computadora? ¿Qué pasó, Cruz? Nos dañaron las comunicaciones. Están brutos. Pongo en la computadora. Por favor. ¿Me sientes bien? Abre la computadora. Con el micrófono. ¿Lo conecto este? Sí, es que
¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aló. ¿Me escuchas? Quítale. Quítale el auricular quítala ya además del computador y deja el volumen del computador. ¿Me escuchas? Sí, por el celular. ¿Por el computador no? No. Ok, bueno, nos dañaron las comunicaciones. ¿Recuerdas la antena en que estaban los humanos luz ensamblados? Sí, no. Siéntate. Vea, lo que había. Bueno, vamos a dejar. Lo que había era los que estaban ensamblados eran los otros, los aspectos físicos. Estaban ensamblados en la antena. Estaban ensamblados en una antena. Lo que recuerdo es eso, lo último. Era como una antena más grande que el satélite. Y estaban ensamblados ahí, como con un acordeón. El acordeón iba a la cabeza del aspecto físico. Sí. Y el aspecto físico tenía un montón de ramificaciones, como de chupitos así. Pero eso iba por dentro. Y eso le salía a los pies. Sí. Y de los pies iba una gran silla. Sí. Y en la silla había un plato en la parte del plexo sexual, al frente de cada uno de las sillas. Había como una cosa ahí, una forma, no sé qué forma es eso, pero sí sé que daba en el plexo sexual del que se sentara ahí. Y ahí en ese, eso era como un plato así cóncavo, había terminaciones, pero las que usted no se imagine. No era posible contarlas. Entonces, eso era el humano luz en ese momento. El aspecto físico estaba, las sensaciones que él tenía estaban aisladas de él. O sea, todo como si, y el gran plato que estaba allá estaba recibiendo las señales de lo que estaba pasando allá en ese cuarto. Entiendo. Entonces, subía hasta ahí y el aspecto físico era el que como que recibía la sensación y él la podía reproducir, porque el otro no la podía llevar. Entonces la reproducía, la transmitía a esas terminaciones, esas montón de terminaciones, y ya el que sentía era la reproducción. Bueno. En el otro ser. Te cuento que ese reptil Rancio Kur invirtió la señal de emisora de receptor a emisora y dañó las comunicaciones. Por eso estoy terminando de hacer este cierre. Si el audio queda bien, lo publicamos y dejamos este precedente de que esto no es un juego. Y puede dañar nos dañó algo aquí el PC. Eso es lo que vamos a verificar después. Entonces, por ahora doy por terminada la grabación y espero podamos publicar este video. ¿Y qué pasó con la señora y la muchacha? Aquí tenemos, las tenemos en pantalla. Ya vamos a hablar con ellas.